On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Ahí hay fuego. ¿Por qué hay fuego? Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Están aquí. Soyons prudents. Es que están aquí, fijo. Lo estaba pensando, digo, no creo que hayan dejado esto sin vigilar. Es que no lo creo. Le tronc. Ils ont dû passer par là. Tombe pas. Ne tombe pas. Ahora estoy con Lucas. Y Lucas de luchar poco. No sé si estoy escuchando ratas o si es el viento. ¡Hostia! Atención, Lucas. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. No, no puedo, no puedo. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Bien, il y a forcément une raison. Sí, porque... Esta no, la luminosa no la puedo usar. O sea que. Y decir, digo, ¿eso es el viento o son las ratas? Y veo el boquete ese ahí y digo, ¿qué coño es eso? Vale. El puente que. Por suerte. ¡Uy! ¡Mierda! On a fui la maison avec Hugo. Quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que c'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Le comportement est pour le moins étrange. Los violines que se vuelven locos. A ver, podría intentar echar esto hacia abajo y ver qué es lo que pasa en el centro ese. Si logro llevar eso hasta ahí abajo. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. Pues no, creo que eso se ha tirado al agua. Qué pena. Mi plan, mi gozo en un pozo, vaya. En fin. Es que quería arrojar eso ahí donde estaba ese vórtice ratonil. Pero no ha sido posible. Ahí hay más ratas. Le domaine est droit devant. ¿Qué digo yo? Tanta rata como hay. Madre de Dios. Recursos.
Dadme los recursos. Muy bien. ¿Algo más? Nada. Ok. Pues nos vamos. Suerte que voy medianamente bien. Medianamente bien voy. ¿Qué tú dices? ¿Para qué voy a gastar recursos? ¿Y dónde están los palos? ¿Ya no hay palos o qué? La lanterne, ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Ok, pero... Me parece esto muy, muy guay, pero yo quiero... Quiero ver qué es lo que hay ahí. ¡Uf! No sé si aquí dentro habrá algo. Sí, tiene que haber algo. Venga. Pues una luminosa. Vamos a poner la luminosa aquí. Le calame de mer. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je crois qu'elle serait touchée que tu y as. Vale. Ok. Vamos para allá. Prête. C'est parti. Tu peux avancer. Me estás siguiendo, ¿no? Vale, ok. Fuera, fuera. Je m'en sortirai pas ici sans toi. Ok. Uy, 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 uy. J'y suis. N'oublie pas. Espérate. Vamos, pobre percherona y el pobre. Se ha llevado la peor parte. Están fuertes, ¿eh? Ya como que pasan un poco de la luz. Ah, es verdad. Es verdad, pequeño. Un segundito. Ay, he fallado. Un segundo. Que aún no la tengo perfeccionada. Muy bien. Lucas, on n'est pas seul. Oh. Un garde. Il est encore en vie. Ne me fie. Quelqu'un, à l'aide. Les rats. Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Eh, pitié de moi. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui.
También podría extinguir su luz. Y decir, a tomar por culo, tío. No. Bueno, pues nada, ¿no? Okay. Mira, sé que hay otro. ¿Quién eres? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non. Pitié. Pitié. Autre con piedad. Silence. Je te laisse à ton sort. Sí, te dejo tu suerte, pero. Pero esto. A ver. Joder, me vais a hacer gastar toda la luminosa que tengo. Porque aquí no es que haya precisamente mucha luz. Okay. Great. Para esta mierdecilla me he gastado yo la luminosa. En fin, vamos a crear otra. Ya esta es la última que puedo crear, ¿eh? Ya no puedo hacer más. Vale, ya no tengo más luminosa. Piedad, lo que tú querías, capullo. Te doy lo que no le habéis dado a la familia de esta mujer. Pero bueno, somos buena gente, no somos como vosotros. Podríamos haberos matado y no ha sido así. Piedad. ¿Algo más? No, es que no hay putos componentes, me cago en la puta. No hay nada. No hay nada aquí. Tampoco nos dicen cuántos son, no nos dicen nada. Muy decepcionada. El otro se podía arrastrar por aquí, hasta aquí. Pero bueno. Tampoco es que tengan, mucho. Yo aquí nada. Pues venga. J'aurais pu les tuer. Ils sont déjà morts. Et j'ai assez de sang sur les mains. On y est. Lucas, derrière cette porte, je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mon Dieu, est-ce que c'est réel? Por Dios. Ma maison. C'est. C'est encore là-bas? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non, je dois voir. Qué descorazonado. Me cago en la puta. Todo está lleno de... De todo esto, joder. Hay luz dentro. ¿A qué es el padre? ¿Que lo han dejado ahí? ¿Es que es tu padre?
What the fuck? Se están volviendo muy agresivas, ¿eh? Se están volviendo muy, muy, muy listas, ¿eh? Est-ce que c'est fini? On dirait. Il a sauvé la vie. On fera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. Ok, sí, porque no hay otro modo. Je vais nous guider. Merci. La hostia. No es que podamos hacer tampoco mucho. Todo lo verde que era antes y ahora nada. Yo me sigo preguntando, ¿el hermano tendrá algo que ver con todo esto? O sea, ¿podrá el hermano controlar? O si no controlar, medianamente, tener algo que ver con esto. Ils ont pris son corps. Ils me l'ont pris. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû. Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, qu'il repose en paix. Ah, podrían haberlo enterrado, pero es que claro, tal y como están las cosas, no está la cosa como para dejar a los muertos ahí. Joder, los muertos ahí en las paredes. C'est un de nos servants. Mais attends. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais, la brisure, ces remous continuent de se propager dans le temps. Yo creo que es el niño. Que el niño las controla ligeramente. Que tiene. No es un control directo y lógico, pero sí como que protege a la familia. Y si tan contagioso es, ¿por qué no le afecta a la hermana que ha estado con él? Aún así tampoco tendría mucho sentido que ataquen a la hermana, ¿no? Siendo que, bueno, que es la hermana de... Que es su hermana mayor. No sé, hay muchas teorías en el aire. Y yo tengo cero información. Eso es un guardia, seguro. De los inquisidores. En fin. Tampoco es que haya mucho más. Hay un cuerpo ahí debajo. Lo típico de esconderse debajo de la mesa, aunque aquí es cero efectivo. Él aussi. Oui. Il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Son de la familia.
seguramente gente del servicio, ¿no? Gente que... gente que le daba de comer a Hugo, o que llevaba la comida, o gente a la que Hugo veía. C'était à ton père? Oui. Du temps de ses guerres aux côtés du roi Philippe. C'était un grand chevalier. Alors il ne sera pas oublié. A ver, yelmo. Oh, es verdad que lo cogí no lo leí, se me olvidó. Un trozo de junco seco cortado de forma de punta que al mojarlo en tinta sirve para escribir. Aunque es esencial para transmitir conocimiento, solo una pequeña élite compuesta por miembros del clero y los ciudadanos más educados sabe escribir y leer. La mayoría de los libros disponibles describen el mundo desde una óptica cristiana y los alquimistas son de los pocos que describen una realidad libre de dogmas. Yelmo de arnés. Una armadura diseñada para los caballeros, ya que les permite montar a los corceles al mismo tiempo que les aseguraba una protección del cuerpo casi total. En contraposición a la armadura de placas o a la ceremonial, esta no llega a los 20 kilos y apenas limita los movimientos del portador, lo que permite correr con ella y facilita mucho los enfrentamientos prolongados. A ver, también el hecho de cargar con una cosa que pesa 20 kilos, tampoco es que dice que no llega a los 20 kilos, pero que lo mismo se queda en los 19 kilos. Cargar con eso y moverte, tendrías que tener una masa muscular de vamos, ser John Cena, vaya. Se meten por ahí, muy bien. Vale, pues me parece que la vamos a tener que dejar aquí. Venga, la cosa es cómo vamos a coger la antorcha. No, digo yo que no. Ok, pues en la oscuridad nos movemos al abrigo de la noche. Uf. Ay, Dios. Oh, atención. On dirait qu'ils convergent tous ici. Okay. Les potions pour Hugo doivent être là. A ver. Por aquí nada. No les echan ni cuenta. Es flipante. Lucas, tu as vu ces pots? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Lo bueno es que como hay tantas ratas, la Inquisición dudo que vaya a venir por aquí, o si viene tendrá que venir, vamos, con fuego infinito. Alors, on y est? Oui, c'est la chambre d'Hugo. Allons-y. Espérate. Me he venido muy rápido de aquí. Y lo mismo en los estantes estos. No, no hay nada, vale. Buscando componentes. Todo por salvar a esos dos, ¿sabes? Que al final todo tiene su precio. Me los podría haber cargado y decir, mira, idos a tomar por culo, pero no. ¡Hala! Inmaculada. Está inmaculada. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Oh, non, Lucas, rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte? Non, c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non,
Tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Ça un me opus dit rien. Magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y. Ok. La cosa es eso, ¿sabes? Ella está ahí diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? No está todo revuelto. ¿Por qué las ratas han entrado aquí también? Vale, a ver. Ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire? Fuck shit. Otra vez. J'ouvre un chemin à droite. Oui, oui, j'arrive. Madre mía. Espérate, voy a hacer más. A ver si cojo esto. Me ha pillado completamente por sorpresa, santo cielo. La hostia. Mira, puedo hacer ese también. Al menos algo es algo. Joder, un arcón tan grande que no se puede abrir para ver si hay componentes. A ver. Pues por aquí. Con cuidadito. Lo que no entiendo es por qué unas ratas. Avance y puedes revenir. ¿Por qué unas ratas hacen esto? Je suis là avec toi. Allez, il faut continuer. Y otras es como que le impiden pasar. Es como muy raro. Esta es la cocina por la que salieron. No hay nada por aquí, nada más que pueda aprovechar, nada. Pues nada. Pues nada, salimos a través de la cocina. C'est encore pire que ce que je pensais. Tout est mort. Les thermes, ils sont où? Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça? Mais... Je sais. On va y arriver. Madre de Dios. La que nos queda. Une fleur. Oh! Intacte. Un milagro. Une quinte feuille, je crois. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Me he saltado una. Seguramente en el castillo, en el château de Umbrage la habré dejado. 5 en rama. Recibe este nombre por su número de pétalos, 5, como los dedos de la mano. Desde el punto de vista medicinal, en la antigüedad se empleaba en forma de pasta o de cocción para combatir el dolor en el tracto digestivo, calmar la fiebre y detener el sangrado. También es un importante símbolo heráldico que decora los blasones de las grandes familias del noreste francés. ¿Noreste? Noroeste. Madre de Dios. No tenemos ningún palo ni nada. Podemos coger un hueso de esta gente. En plan así antiguo. Ah.
cómo lo hacemos. Allez, prépare-toi à courir. Vale. Por ahí no puedo ir. Veo cosas ahí interesantes. Ay, 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 pum. Me comieron. Me pudo la avaricia. Vale. Ay, menos mal. Yo tengo una mierda de componentes para mejorar las armas. ¡Vamos a ver! ¡Lucas, deja de moverme, coño! ¡Uy! Vale. Eso mola. Ahí veo otra. Voy a encenderla también. Está. Vale, vamos a entrar. Cogemos todos los componentes que podamos. ¿Puedo mejorar algo o no? Amicia. Amicia, hija de mi vida. ¿Puedes mejorar algo? Vamos a ver. Lo intento. Amicia, yo lo estoy intentando, pero no me dejas. No me dejas. Ok. Amicia no quiere mejorar nada. Dicen que está bien, como está. Si ahora... ¡Avicia! Intento, pero no sé. Se ha bugueado. Esta mujer dice que no. Vale. Vamos. Es bueno. No es verdad. Mira eso. Una rivière de rats. C'est le seul chemin vers les fermes. Attends, le chariot. Allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser... Ah, mais ça, non! Madre de Dios. C'est bon. Vale, ok. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les fermes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord. Le seul vivre. Tu sens? Oui, ils arrivent. Ne laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde... C'est bon. J'ai tout en bout. Je m'en occupe. Madre de Dios. Vamos, vamos. Vale, muy bien. Ay, espérate que no. ¿Dónde? Ay, muy bien.
vous arrêterez pas. Tu tiens court? J'ai mal aux jambes. On approche. Accroche-toi. Je fais tout ce que je peux. What? Fuera, fuera todas, fuera. Oh. Madre mía. Dadme componentes, dadme componentes. Madre de Dios. Merci, merci Lucas. Tu vois, c'est sacrément costaud. Oui, mais je crois pas que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein? Ouais, ça. Non. Valencia. Madre de Dios. Más vale que mamá tenga por ahí componentes y mierdas, porque esto no es normal, ¿eh? Esto ya te digo yo que no es normal. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. Por aquí también se puede entrar. C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais Arthur a dit qu'elle était en vie, non? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Elle est encore en vie. Mais il l'a... Je sais. Mais pense à ton frère. Il faut qu'on avance. Joder. Aquí era donde en teoría la mató, mató a la madre, pero era a este a quien lo mató. Vale, coño, no reconocía este sitio. Es que no, y esto es el patio, en teoría esto es el patio. Y más allá está el bosque, joder. Vale, pues entonces sí que era por aquí. Vamos a bajar. Se marcha, ça me rappelle mon enfance. Tant mieux, parce que on va avoir besoin de tes souvenirs. ¿Qué cosa es esa? ¿Por qué las ratas se ponen tan agresivas? Ma mère refusait que je laisse. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'ai pris une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Ok. Ratas hay, desde luego, las estoy escuchando. Mira, componentes. Uop. Aquí ya hay un soldado. Bueno, ex soldado. ¿Esto? Dice romano. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle.